Aló, aló, yo soy Albert y el día de hoy voy a hacer un review express del templo del ídolo dorado de Lego Indiana Jones. Con apenas más de 1500 piezas, este set recrea la secuencia más icónica del personaje. Cuesta 4000 pesos mexicanos e incluye 4 minifiguras muy, muy buenas. Para empezar, tenemos a Indiana Jones sosteniendo el ídolo dorado, una pieza exclusiva, y a su derecha su no tan fiel compañero Satipo. Continuando con la lista de personajes, tenemos a Belloc, el archienemigo de Indy, y también un guerrero Obito. La verdad, muy detallado, ¿eh? Me hubiera encantado tal vez que hubiera otro más de estos en el set. Pero no me voy a quejar de nada más, ya que este set está lleno de detalles. Flora y fauna, una cueva llena de arañas, detalles por doquier en las paredes y obviamente muchas trampas que nuestros protagonistas van a tener que esquivar. La plataforma está construida en un cierto ángulo para que no se sienta tan aburrida y se vea ese dinamismo. Hay detalle al frente tanto con piezas impresas como con stickers. Pero lo que más me gusta es que tenemos un mecanismo para cada estación. Todo funciona sencillamente moviendo los engranajes del frente. Puedes recrear cómo se destruye poco a poco el templo y hasta incluso Lego integró una luz. Es increíble. Por la parte de atrás, de hecho, se pueden ver todos los mecanismos, entonces le puedes explicar esto a tus amigos y familiares. Pero vaya, tenemos que escapar antes que este muro se derrumbe o que la roca de piedra nos aplaste. Es una locura de set, porque la verdad, sí, se siente 4000 pesos porque cuesta $150 americanos. Entonces, 1000 pesos más caro de lo que debería en México. En un descuento, definitivamente es uno que muchos deberían de tener en la colección, pero es que es una maravilla. Este set había salido hace ya unos cuantos años por parte de Lego, pero aquí, obviamente, superaron la barra. Es un nivel de detalle asombroso, las funciones están divertidísimas, las minifiguras bellísimas. Entonces, ¿qué puedo decir como conclusión? Vale la pena conseguir este set de Indiana Jones y decir que ya completamos como ese hueco que nos hacía falta. Creo que sí, definitivamente, si tienen el presupuesto, este es el set de Indiana Jones. Los otros están muy buenos y también les hice un review, pero pues hacía falta tener este de aquí, un set de viñeta, de película, probablemente el mejor. No tengo mucha experiencia con los de Star Wars, pero nada más viendo esto dices, esto de aquí lo hicieron con mucho cariño a la saga. Entonces estoy muy ansioso por ver qué más pueden sacar. Digan en los comentarios qué les pareció el set, si lo piensan conseguir. Muchas gracias por ver, se cuidan y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.